El factor D y los 9 rasgos que definen la maldad humana. La maldad humana existe y se caracteriza por buscar en todo momento el propio beneficio. Ahora, esta personalidad puede identificarse y medirse gracias a los 9 rasgos del conocido como factor D. En apariencia, el ser humano está orientado biológicamente hacia la sociabilidad, hacia la empatía y el cuidado de los suyos. Solo así nos permitimos sobrevivir como grupo y avanzar como especie. Sin embargo, si hay algo que sabemos es que la maldad humana existe, y de hecho, ahora hasta conocemos ese origen común que lo explica y que los científicos han categorizado como factor D. El mal tiene muchos rostros. Philip Zimbardo, psicólogo social y antiguo presidente de la Asociación Americana de Psicología, APA, señala que en este comportamiento hay algo más que el simple deseo de degradar, humillar, controlar y causar daño a nuestros propios semejantes. En la historia, por ejemplo, tenemos sin duda a personajes tan oscuros como Ted Bundy o Andrei Chikatilo, a asesinos en masa como lo fueron Hitler o Stalin, y también a esos que como Charles Manson fueron perpetradores del mal, personajes que impulsaron a otros a cometer violentos crímenes. Ahora bien, la maldad es sibilina, silenciosa y a menudo no tan llamativa como las dramáticas historias que nos dejaron estos nombres ya míticos en la literatura de lo criminal. Porque si hay algo que todos sabemos, es que el mal se aprecia también en ciertas figuras más cercanas, en directivos de empresas, en las esferas políticas, en esos padres o esas madres que maltratan a sus hijos, y hasta en esos niños que acosan, humillan y agreden a sus compañeros de clase. Tenemos claro que pueden existir diversos condicionantes capaces de mediar en esas dinámicas agresivas. Sin embargo, los neurólogos, psiquiatras y psicólogos se han preguntado siempre si no puede existir un eje común que explique buena parte de esos comportamientos. Y parece que sí. De hecho, hace solo unas semanas, científicos de la Universidad de Ulm y la Universidad de Koblenz-Landau en Copenhague publicaron un interesante estudio donde introducen en la literatura especializada un término del que sin duda oiremos hablar, si no lo hemos hecho ya, el factor D. Este concepto recogería y describiría todos esos comportamientos del núcleo más oscuro de la personalidad humana. Veamos más datos. Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Friedrich Wilhelm Nietzsche. De Charles Spurman a la teoría de la maldad humana. Hace más de 100 años que el psicólogo Charles Spurman dio un avance esencial en la comprensión de la inteligencia humana. Así, y según este enfoque, conocido como la teoría bifactorial, cada uno de nosotros disponemos de lo que se conoce como factor G, entendido como esa inteligencia general que recoge el conjunto de nuestras habilidades cognitivas. No importa qué prueba se nos aplique o qué ejercicios llevemos a cabo, este constructo es la esencia básica del comportamiento inteligente en cualquier situación, por particular que sea. Ahora bien, partiendo de esta misma idea, el psicólogo cognitivo Maureen Mosheggen de la Universidad de Ulm decidió junto con sus colegas ir un poco más allá. Decidieron averiguar si en el campo de la maldad humana, al igual que ocurre con la inteligencia, hay también un factor general presente en cada uno de nosotros. Un factor donde haya personas que puntúen más alto y otras más bajo. Así, tras realizar un detallado y concienzudo estudio con una amplia muestra de 2.500 personas, los resultados fueron significativos. Parece existir, efectivamente,
un componente general al que llamaron factor D, conformado por lo que denominaron como 9 rasgos oscuros. Pero antes de hablarte del factor D, quiero comentarte sobre la triada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Esos que solo puntúan más alto en personas con comportamiento malvado y agresivo, quienes carecen de la capacidad de conectar con los demás o poseen la habilidad de desconectar de sus emociones de forma deliberada, suelen formar parte de la triada oscura, un conjunto de características de personalidad que definen al narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. En su polo más extremo, los individuos que comparten rasgos de esta triada llegan a convertirse en auténticos criminales o se pierden en el amplio espectro de la enfermedad mental. Pero también están aquellos que no satisfacen los criterios para un diagnóstico psiquiátrico y que conviven día a día entre nosotros. No obstante, quienes presentan estos rasgos y formas de comportamiento se han denominado personalidades oscuras por sus tendencias insensibles, egoístas y malévolas en sus relaciones con los demás. Delroy Pulhos y Kevin Williams, psicólogos de la Universidad de la Columbia Británica, fueron los responsables de bautizar como triada oscura a la parte más negativa de las relaciones humanas. Veamos en qué consiste. Narcisismo. A mí todo me está permitido. O los demás solo existen para adorarme. Son ejemplos de pensamientos dominados por el narcisismo. Personas egoístas con un sentido egocéntrico del derecho y con una autoimagen positiva, aunque poco realista si tenemos en cuenta la visión de aquellos que les rodean. Los narcisistas son encantadores de serpientes. Al principio son muy queridos por los demás. Sus comportamientos son agradables y atractivos, pero con el paso del tiempo pueden llegar a ser muy peligrosos. Incluso pueden dejar ver, sin querer, cuáles son sus verdaderas intenciones: conseguir más admiración y poder. Suelen aburrirse con la rutina, por lo que buscan retos difíciles. De ahí que la mayoría de los narcisistas se dediquen al liderazgo, la abogacía o cualquier otra profesión que les suponga niveles de estrés elevados. Según el psicoanalista Michael McCovey, el narcisismo es un trastorno cada vez más frecuente en los escalafones superiores del ámbito empresarial y que está directamente relacionado con la competencia, el salario y el glamour. Una de sus fortalezas es la gran capacidad de convicción que poseen. Gracias a ella, se rodean de un gran número de seguidores. Son capaces de convencer de aquello que desean sin realizar ningún tipo de esfuerzo. En definitiva, de conseguir lo que se proponga. Además, al carecer de empatía, no les resulta complicado. No son nada escrupulosos con los medios y las estrategias que tengan que poner en marcha para lograr sus objetivos. El interés y preocupación de las personas narcisistas por los demás es cero, a pesar de su gran teatralidad, de modo que no experimentan remordimientos y se muestran impasibles ante las necesidades y sentimientos de las personas que les rodean. Ahora bien, su talón de Aquiles es su autoestima. Los narcisistas suelen tener una autoestima muy pobre, lo que va aparejado a una vulnerabilidad interna y cierta inestabilidad. De ahí que con frecuencia intenten relacionarse con personas que consideran inferiores para ejercer su dominio y sentirse poderosas. Maquiavelismo. Para los maquiavélicos, el fin justifica los medios, independientemente de las consecuencias que se puedan derivar. Suelen ser personas muy calculadoras y frías, destruyendo cualquier tipo de conexión emocional genuina con los demás. Aunque suelen tener rasgos en común con los narcisistas, como su egoísmo y la utilización de los demás, hay un rasgo que los diferencia. Son realistas en las percepciones y estimaciones que hacen de sus habilidades,
además de las relaciones que mantienen. Los maquiavélicos no tratan de impresionar a nadie, al contrario, se muestran tal y como son y prefieren ver las cosas con claridad, porque de esa forma pueden manipular mejor. De hecho, se focalizan en las emociones de las personas que quieren manipular para conseguir así lo que se proponen. Si se anticipan a sus sentimientos, será más fácil elegir la mejor estrategia a poner en marcha. Según el psicólogo Daniel Goleman, las personas con rasgos maquiavélicos suelen poseer una menor sintonía empática con los demás. Su frialdad parece derivarse de una carencia en el procesamiento de las emociones, tanto propia como ajena. De hecho, las emociones para ellos son tan desconcertantes que cuando sienten ansiedad, no suelen saber diferenciar si se sienten tristes, cansados o simplemente mal. Sin embargo, suelen presentar una gran capacidad para sentir lo que piensan los demás. Pero como expresa Goleman, aunque su cabeza sepa lo que hay que hacer, su corazón sigue sin tener la menor idea. Psicopatía, la personalidad más peligrosa de la triada oscura. Los psicópatas consideran a los demás como objetos que pueden usar y tirar a su voluntad. Sin embargo, a diferencia del resto de personalidades de la triada oscura, casi nunca experimentan ansiedad e incluso parecen ignorar lo que significa tener miedo. La frialdad del psicópata es extrema, por lo que puede llegar a ser mucho más peligroso que el resto de las personalidades de la triada oscura. Al no experimentar ese miedo, son capaces de mantenerse serenos, aún en situaciones emocionalmente intensas, peligrosas y aterradoras. Las consecuencias de sus actos no son algo que les importe demasiado. Son los mejores candidatos para entrar en prisión. Los circuitos neuronales de este tipo de personas insensibilizan la franja del espectro emocional que se asocia con el sufrimiento. Por ello, su crueldad parece insensibilidad porque son incapaces de detectarlo. Además, el remordimiento y la vergüenza no existe para ellos. Ahora bien, los psicópatas tienen cierta facilidad para meterse en la piel de los demás y apretar de este modo los botones adecuados del otro para conseguir su objetivo. Son grandes persuasores. No obstante, este tipo de personas, aunque destaquen en la cognición social, se caracterizan por comprender las relaciones y el comportamiento de los demás solo desde una perspectiva lógica o intelectual. Como vemos, parece que el lado oscuro, practicado por los Sith en Star Wars, no es tan irreal como pensábamos. La presencia de esta triada oscura en las relaciones íntimas desemboca en malos tratos a través de violencia psicológica, personalidades tóxicas que instauran círculos de poder, control y hostilidad y atrapan mentalmente a sus víctimas. La clave para no caer en sus redes es trabajar nuestra independencia emocional, saber establecer unos límites claros en nuestras relaciones y no permitir que nadie lo sobrepase. Sin duda, protegernos tiene que ser nuestra prioridad en todo tipo de relaciones. El factor D y la maldad humana. El factor D define la tendencia psicológica a situar los propios intereses, deseos o motivaciones personales por encima de cualquier otro aspecto, ya sean personas o cualquier otro tipo de circunstancia. Asimismo, encierra a su vez todo ese amplio espectro de comportamientos que integran la maldad humana. Cabe señalar que además del estudio llevado a cabo por el equipo de psicólogos antes señalado de las universidades de Copenhague, se llevaron a cabo 4 análisis más para respaldar o no la fiabilidad y validez del factor D. En todos ellos, quedó demostrada su utilidad a la hora de medir el grado de oscuridad en cada uno de nosotros. A nuestro alcance tenemos, por tanto, otro recurso para medir la maldad humana que se puede complementar también con la escala de Michael Stone,
esa conocida herramienta donde medir los 22 grados del mal en el comportamiento de las personas. Veamos, no obstante, esos 9 factores que determinan el factor D. Los 9 rasgos oscuros del factor D. Egoísmo, entendido como la preocupación excesiva por los propios intereses. El maquiavelismo define a la persona con comportamientos manipulativos, frialdad emocional y mentalidad estratégica en busca de intereses propios. Ausencia de ética y sentido moral. Narcisismo hace referencia a la admiración excesiva por la propia persona y búsqueda continuada del propio beneficio. Derecho psicológico hace referencia a la convicción por la cual una persona se siente merecedora de más derechos y concesiones que los demás. Psicopatía, déficit afectivo, baja empatía, insensibilidad, tendencia a la mentira, impulsividad. Sadismo, comportamientos donde no se duda en infligir dolor a los demás mediante cualquier tipo de agresión, ya sea sexual o psicológico. Estos actos además les genera placer y sensación de dominio. Interés social y material, búsqueda constante de ganancias, ya sean refuerzos sociales, objetos materiales, reconocimiento y éxito. Malevolencia, preferencia por hacer el mal, ya sea mediante la agresión, el abuso, el robo o la humillación. Ingo Zeller, coautor de esta investigación, señala que el factor D puede entenderse como esa personalidad oscura donde quedan integrados gran parte de estos rasgos. El hecho que más caracteriza a la maldad humana es que solo busca en todo momento el propio beneficio, sin tener en cuenta los derechos de los demás. Las personas caracterizadas por este factor encuentran además justificación en sus propios actos. Como vemos, todas estas ideas dejan a un lado las posibles explicaciones neurobiológicas y sociales que pueden determinar estos actos. Por tanto, se trataría de una valiosa herramienta psicológica para identificar y medir la maldad. No obstante, y para terminar, vale la pena recordar aquí una cita de Fyodor Dostoevsky. Nada es más fácil que identificar la figura del malvado, pero nada es más difícil que llegar a entenderlo. Compártelo si te gustó. TheAlbertLennon.com